Hoy estamos reforzando una competencia que les corresponde a las ARL y a las IPS. Desde la gobernación estamos haciendo un esfuerzo proporcionando elementos de protección personal y bioseguridad. Hoy le estamos haciendo la entrega, este gran aporte por parte de la gobernación al Hospital San Jerónimo de Montería, San Vicente de Paúl, San Juan de Sahagún y el Hospital San Diego de Cereté. Así como lo estamos haciendo con nuestros hospitales regionales, vamos a llegar al primer nivel en cada municipio en un esfuerzo que haremos de parte de la gobernación a través de la Secretaría de Salud. Doctor Walter, Secretario de Salud, ¿qué le estamos entregando hoy a nuestros gerentes para el servicio de nuestros cordobeses? Muy buenas tardes a toda la población cordobesa. Hoy, señor gobernador, gracias a Dios y al esfuerzo desde la Gobernación de Córdoba, hoy le vamos a entregar a nuestros hospitales para proteger el ejercicio médico, para proteger a nuestros héroes, a nuestras enfermeras, fisioterapeutas y a todo el personal que está en la línea de frente para atender esta pandemia. Señor gobernador, dentro de lo que vamos a entregar guantes estériles, vamos a entregar monogafas, caretas, vamos a entregar polainas, vamos a entregar gorros, elementos de vestimenta para los pacientes, para los médicos, vamos a entregar alcohol glicerinado, vamos a entregar quirugel, jabón quirúrgico, todos los elementos necesarios para crear barreras para evitar que nuestro personal médico y nuestro personal de salud se contamine con el COVID, señor gobernador. Importante que sepan que es el primer aporte y no será el último. Seguimos atentos 24 horas al día, 7 días a la semana. Juntos podremos superar esta contingencia, pero también necesitamos que ustedes en sus hogares sigan las instrucciones, las recomendaciones y se ciñan a los deberes como ciudadanos. El aislamiento, el lavado de manos y todas las medidas que a diario planteamos son variables importantes que nos ayudarán a mitigar la propagación de este virus.